Saludos, bienvenidos a Entorno Productivo, el espacio de Portada Visión que cada semana le acerca la producción y los servicios en el territorio niquereño. Hoy visitamos dos importantes áreas de la empresa pesquera industrial Niquero que garantizan la reparación y mantenimiento de las embarcaciones, así como la construcción de las artes de pesca. Si quiere conocer más, acompáñenos. El taller varadero de Niquero o astillero pertenece a la empresa pesquera y tiene entre sus funciones asegurar la reparación y mantenimiento de los barcos de las diferentes unidades. Por más de 30 años, los obreros de este taller alcanzan importantes resultados en los diversos tipos de reparaciones que aquí se ejecutan, como son las reparaciones medias, cuatrienales, así como los trabajos de carpintería de ribera y ferrocemento. Con 17 obreros, el taller varadero constituye un eslabón fundamental en la cadena productiva de la empresa pesquera niquereña, al garantizar la disponibilidad de las embarcaciones que al hacerse a la mar extraen los recursos pesqueros para su posterior comercialización. Taller varadero de Niquero desempeñan un papel protagónico en cada jornada de reparación. Aquí encontramos a carpinteros de ribera, soldadores, mecánicos, buzos, ferrocementistas y otros con un interés común: poner en funcionamiento en el menor tiempo posible cualquier embarcación averiada. Aquí tenemos los distintos equipos que se trabajan. Tenemos la sierra grande, la sierra chiquita, la cepillo, la garlopa, un sinfín. Y la fusión específica que hacemos es reparar los barcos. Entre ellos está el barco 294, que se está haciendo una gran reparación. Ustedes pueden apreciar ahí, se le ha hecho una tornilla nueva, se le ha hecho la cocina, se le ha hecho la rejilla de la ventanilla, las divisiones de la nevera. Eso es compuesto de madera que entró, muy poca. Con un poquito ustedes me han apreciado lo que se puede hacer. Y entonces, en parte de cemento, estamos esperando que entre un cemento que entró al almacén para seguir trabajando en el 12,945, que ya está enmayado. Y esa es la función que nosotros hacemos, reparar las distintas embarcaciones. Y se ha trabajado domingo, sábado. Y de todas horas, según la necesidad que tenga la empresa. Aquí se hace de todo, que no tiene carpintero y tiene que ayudar a carpintero, ayuda, que no fuera de metista la ayuda. Aquí todo el mundo se ayuda, esto es un colectivo como de hermanos. La razón de ser de nuestro taller es la reparación o construcción de toda la estructura de las embarcaciones. Nosotros tenemos personal adiestrado para distintas funciones, distintos oficios. Jugamos un papel determinante en la disponibilidad técnica de las embarcaciones, que luego se traduce en producción para la empresa. Y aunque el personal está preparado siempre, sobre todo en el segundo trimestre del año pasado y lo que va de este, el tema de los recursos nos ha jugado una mala pasada. Hemos enfrentado dificultades serias con recursos como las chapas de acero, la madera, el cemento. Y aunque con la nueva dirección de la empresa esto se ha reanimado un poco y hemos tenido en los últimos días algunas respuestas, sí tenemos atraso considerable en la reparación. Queremos decir que la mayor dificultad que siempre hemos confrontado está dada en los recursos, ya que lo que se planifica
entendemos que no se planifica del todo bien. Se aprueba solo una parte y de lo que se aprueba, pues en ocasiones llega tarde y muchos recursos que son de importación y demás no llegan a manos de nosotros. Pero disposición hay de continuar trabajando. El material humano es muy bueno, pero hace falta que estas cosas tengan respuesta, una mejor respuesta en el futuro. En el perímetro del taller Varadero, un colectivo de trabajadores entrega su sudor cada día en la construcción de las artes de pesca, que son un conjunto de accesorios y medios diseñados para la captura y extracción de especies marinas. Sus 6 trabajadores en cada etapa del año garantizan las artes para las flotas langostera y escamera de las unidades que integran la empresa pesquera. Como elemento primordial para el buen resultado, tienen en cuenta las normas técnicas para cada tipo de arte, en concordancia con las especies a capturar. Por ello, el control de la calidad constituye elemento básico en el cumplimiento de sus planes anuales. Uno de los medios que se utiliza para capturar a los organismos marinos se denomina red. Conozca aquí algunas de sus características. El invento y uso de la red tuvo importancia fundamental en el desarrollo de la industria pesquera. Actualmente las modalidades de redes en esta rama son numerosas. Unas operan en la superficie, algunas a media agua y otras en el fondo. Sin embargo, todas ellas tienen en común una serie de elementos fundamentales como los paños, la armadura exterior, los extremos laterales y los cabos. Su diseño, así como los procedimientos de empleo, han experimentado una serie de innovaciones y mejoras que las hacen cada día más efectivas. En un principio las redes fueron construidas con materiales derivados de fibras vegetales. Hoy en día se han cambiado por diversos componentes sintéticos como nylon, polietilenos y acrílicos, que presentan indudables ventajas por ser menos pesados, admitir coloraciones determinadas, ser más resistentes y no pudrirse. En estos instantes en nuestro taller estamos realizando en lo que es la primera parte del año la reparación y construcción de nuevas artes para la flota de escama, que esta constituye fundamentalmente en lo que es redes para la captura de tanto del tiburón como del chucho, y fundamentalmente las redes para la captura de la sierra. Contando en estos momentos, como ustedes pueden apreciar, es un trabajo de mucha delicadeza que debe realizarse con calma y con profundidad por parte de los compañeros. Ya en otra parte, ya están todas las condiciones preparadas para en el mes de abril comenzar ya con la construcción y la reparación de las artes de la flota langostera, que es una de las cuestiones fundamentales en esta parte que debemos acometer nosotros con el objetivo de garantizar que el levante de vela esté todo el arte comprometido, listo para pescar. El plan para este año no es un plan tan ambicioso como años anteriores, pero sí un plan que responde a la exigencia de nuestra empresa, fundamentalmente para la captura de la especie de tanto de escama como de langosta en sentido general. Contamos con un colectivo de trabajadores
que responde a esta exigencia. Un colectivo de trabajadores que no tiene horas para laborar, que acometen la tarea con eficiencia para garantizar los compromisos que tenemos para el presente año. Concluye Entorno Productivo, el espacio de Portada Visión que cada semana le acerca la producción y los servicios en el territorio niquereño. En el día de hoy hemos conocido sobre el desempeño de los trabajadores de dos talleres que pertenecen a la empresa pesquera industrial Niquero, el taller Varadero y el taller de artes de pesca, que tienen una función fundamental en todo este proceso. Nos despedimos con el propósito de que la próxima semana nos vuelva a sintonizar. Hasta entonces.